La verdad es que es un auténtico orgullo, como alcalde de Marmolejo, saber que hay tanta gente interesada en continuar conociendo nuestro pueblo y expandiendo a través del arte las herramientas con las que cuenta nuestro municipio, con todos aquellos recursos endógenos que nos hacen ser especiales y capaces de mirar al futuro y al progreso con cierta garantía. La historia de este proyecto, el inicio, el desarrollo de este proyecto, es digna de contar. Hay aquí algunos, o casi todos, yo creo que todos, porque te acabo de ver llegar ahora, todos los protagonistas. A finales del mes de septiembre del año pasado, estos dos diseñadores holandeses llegan a Marmolejo para alojarse en la casa familiar de Joaquín Romeu. Una casa señorial en la calle Perales, la casa conocida como de los marqueses de Sagredo. Esa casa es un monumento en sí misma y un elemento protegido en nuestro catálogo de patrimonio y que por lo tanto pasa a formar parte de aquellos recursos que no solo estamos protegiendo, sino que también estamos creando y propiciando para enriquecer nuestra historia pasada y presente, para, sobre todo, que el futuro, desde la perspectiva del inexorable paso del tiempo, entendamos que el patrimonio no solamente se protege, y aquí habrá mucha gente que esté de acuerdo conmigo, que también, evidentemente, hay que protegerlo, sino que se crea, se construye y se fomenta. Desde la acción decidida de progresar como pueblo, sin que eso signifique la completa desaparición de elementos fundamentales para la identidad y el orgullo marmolejeño, y que además puedan suponer una oportunidad, y tampoco suponga un lastre para aprovechar y crear coyunturas para la generación de empleo, de oportunidades y de riqueza. Pues bien, Tejo y René, durante todos los días que permanecieron aquí en Marmolejo, en la casa que nombraban, se desplazaban hasta Andújar, hasta la fábrica de cerámica Muñoz, empresa arraigada en la provincia, a la que también le doy las gracias, que con la base del matiz artesano y tradicional se impulsa, pudimos comprobarlo en esa conversación que mantuvimos, hacia la innovación y la expansión, consiguiendo un nivel de solvencia digno de reconocer y poner en valor. Y nos tenemos que sentir orgullosos como miembros de esta campiña, de esta comarca y sobre todo también de esta provincia, por tener empresarios de ese nivel y con esa perspectiva de mira. Allí, en ese taller, combinaban su idea artística con la técnica cerámica de los profesionales que trabajan en esta empresa y poder sacar así las distintas piezas que hoy se muestran aquí. Desde esa simbiosis de la técnica refinada por el paso de los años y de la experiencia, así como el arte y la visión más experimental, nace esta exposición, nace Manos Pensantes. Esta experiencia es el primero de los episodios de un proyecto denominado Crafte, en el que ambos artistas pretenden reactivar determinados oficios que pueden estar en extinción o no y ofrecer una salida y facilitar el acceso de la obra de arte resultante al gran público, a todo aquel que quiera acercarse a verla. Y precisamente ese es el espíritu de divulgación puro y duro que forma parte de la identidad de este museo en el que nos encontramos. Un museo único, enclavado en un pueblo, en Marmolejo, entre la sierra y la campiña, abrazado por el Guadalquivir, con apenas 7.000 habitantes, nada más y nada menos. Un museo al que llegan cada semana colegios para aprender cómo nace el arte y cómo desarrollarlo, que recibe continuamente visitas de quienes aprecian el resultado con una visión erudita y crítica. Un museo que, en definitiva, destaca por su amplitud de mira, pero sobre todo por ofrecer al visitante una experiencia única, distinta e inolvidable. Un museo que llega a propios y extraños ofreciendo patrimonio, arte, inspiración, con la firme premisa de que la cultura nos haga más iguales y más orgullosos de Marmolejo. Por eso agradezco profundamente a los artistas su interés por mostrar su arte en Marmolejo y a la vez mostrar a Marmolejo al propio arte. Porque hemos de resaltar que sus obras están o han estado presentes en las más importantes colecciones de diseño a nivel mundial, en el MoMA de Nueva York o San Francisco, en el National Gallery Victoria de Melbourne o en el Central Museo de Utrecht. Y evidentemente eso hace que el nombre de nuestro pueblo tenga prestigio y sea objeto e interés de visita e iniciativa que fortalece nuestra economía y ayudan al desarrollo. Por lo tanto, me atrevería a darle las gracias en inglés, que sé que es thank you very much, pero bueno, sin hacer un alarde de ese desconocimiento mío de ese maravilloso idioma, una asignatura pendiente que tengo y reconozco, no quiero terminar sin hacer algo que yo creo que es de justicia y precisamente esto Emilio no lo he preparado. Quiero darle las gracias a Joaquín, que estaba por aquí, porque de alguna manera
fue la chispa que prendió el proyecto. Un planteamiento que he explicado someramente cómo se desarrolló a lo largo del mes de septiembre pasado surge de varias conversaciones con Joaquín, el propietario de esa casa, con respecto a qué hacer. Alguien que sigue teniendo un arraigo importante con Marmolejo, por lo que ha significado en su familia y por lo que es Marmolejo hoy en día, pretende con su idea poner a disposición del municipio un elemento que decía que es un monumento en sí mismo. A partir de ahí, de esas conversaciones, surge también Emilio. Iba a decir un personaje, ¿no? Pero no desde el punto de vista despectivo, sino como un elemento que ha dado una clarividencia en cuanto a la idea del desarrollo de la acción política de este ayuntamiento en torno al museo y en torno a la cultura. Lo digo sinceramente y lo digo desde el corazón. Una gran persona, el trato humano nos ha hecho llegar a esa conclusión, pero también un gran profesional. Que de hecho, gracias a él, ha solidificado, se ha consolidado ese proyecto que Joaquín tenía en su mente y que desde la Administración Pública, como no podía ser de otra manera, hemos puesto en valor y hemos intentado desarrollar. Gracias, esta vez sí, con el seseo ese tradicional y contundente nuestro. Gracias de verdad, Joaquín, gracias, Emilio. Sigamos trabajando en este periplo que hemos comenzado, en el que el concejal también es el nexo de unión entre la acción política y la voluntad de lo que tiene que significar la cultura para el pueblo en toda su expresión, en la máxima expresión de lo que significa el pueblo y la cultura. Evidentemente, todo esto hace que el nombre de Marmolejo tenga prestigio y sea objeto de interés, de visita y de iniciativa, que es más que evidente que fortalece nuestra economía y ayuda a nuestro desarrollo. A todos y cada uno de los que habéis participado y habéis hecho posible esto, os agradezco esta generosidad por vuestra parte y esta entrega. Y os invito a todo el mundo a que visitéis esta obra con las explicaciones que nos van a dar y sobre todo también que visitéis y disfrutéis de este maravilloso pueblo de Marmolejo. Muchísimas gracias. Voy a empezar por los agradecimientos porque es lo más importante, que no se me olvide nadie. Primero, muchas gracias a todos los que habéis venido, queridos amigos, queridos conocidos, querida familia, por acompañarnos en este momento importante, en este primer paso de este nuevo proyecto. Segundo, muchísimas gracias a Manolo y a Rafa, sobre todo, porque la verdad es que me han dado una oportunidad preciosa de poder implicarme en la localidad y han aceptado, pobrecitos, las ideas y que pasan por mi cabeza para tratar de poner más en el mapa aún de lo que está Marmolejo. Y muchas gracias de verdad porque eso es un acto de valentía. Hay que reconocer que cuando uno o una institución pues tiene ya una cierta dinámica de que las cosas van bien, de que no hay problemas, de que digamos hemos alcanzado unos niveles suficientes para el funcionamiento del museo, es complicado aceptar y cambiar la mente y que de repente llegue alguien, en este caso, bueno, gracias a Joaquín, que ahora contaremos, en este caso Emilio, que cambia un poco, que revoluciona las perspectivas para el futuro, ¿no? Eso supone, lógicamente, exponerse mucho más, poder sufrir, como de hecho Rafa ha sufrido, pero vamos, lo lleva bien, ¿no? Y lo lleva todo. No, lleva. Bien, te quiero decir que, os quiero decir que es un acto de valentía y yo, por supuesto, agradezco muchísimo esa generosidad en querer trabajar más por el pueblo. Esto demuestra mucho cariño por su pueblo y darme la oportunidad a mí de trabajar con ellos para el pueblo y para todos los demás. En segundo lugar, a vosotros, a toda la familia, a los amigos que habéis venido, muchos os habéis desplazado muchos kilómetros para estar aquí con nosotros, os tengo que agradecer muchísimo vuestra presencia. Y finalmente, básicamente, tengo que dar las gracias muy importante a Joaquín, a mi amigo de toda la vida, que no sé por qué se ha ido, quizás está llorando, a lo mejor de emoción, pero bueno, está por ahí. Porque Joaquín, efectivamente, como ha dicho Manolo, es la chispa, es quien pone en marcha este proyecto, ¿no? su casa... Sigo trabajando. Ah, muy bien, bebiendo, perdona. Bueno, en una conversación amistosa me habla de su casa y empezamos a pensar qué podríamos hacer en su casa. Surge una idea de convertirla en residencia de artistas y que al mismo tiempo pues se intercomuniquen con la localidad, pero luego todo da una vuelta y finalmente
A mí se me ocurre, dentro de un proyecto que tenemos en Madrid, invitar a Tejo y a René, que son dos excelentes diseñadores a nivel mundial, a que vengan a la localidad a residir aquí, en casa de Joaquín, por supuesto, y a trabajar en colaboración con Cerámicas Muñoz, que es otro de los grandes protagonistas de este proyecto, sin los cuales, aquí está toda la familia y muchos de la gente que trabaja allí, pues este proyecto no saldría adelante, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a... Joaquín nos presta su casa en un acto de suma generosidad, porque podéis imaginar lo que es, pues, que en una casa donde no hay apenas una cierta, pues, una dinámica muy tranquila, de repente aparecen dos señores como este. Yo, esta semana pasada, he estado un fotógrafo belga con su familia, perro incluido, que hemos estado casi 7-8 personas en la casa y que está preparando una exposición para aquí en el futuro, pues eso supone también desestabilizar un poco la dinámica suya. Así que muchas gracias, Joaquín, por tu generosidad y por habernos prestado tu casa para este proyecto. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos en esos días? Pues que Tejo y René van todos los días a Cerámica San Muñoz, en Andújar. Ellos van con unas ideas en la cabeza. Y, lógicamente, pues Juan Carlos, padre e hijo, les dicen, bueno, sí, quieto parado, que tú diseñas mucho, pero la cerámica tiene un lenguaje propio, es una herramienta que no funciona como funciona un programa de ordenador de diseño, hay unas limitaciones, y ahí se establece lo bonito de este proyecto, ¿no? Que es un intercambio de conocimientos y de experiencias. Juan Carlos, vos, los dos Juan Carlos, le dicen a Tevi y a René lo que pueden hacer. Ellos se adaptan, modifican su proyecto, vosotros también modificáis vuestra forma de pensar, os abrís a otras cosas que habitualmente no hacíais, y de ahí surge este prototipo, que es una lámpara multi-phase, que presentamos aquí en tres acabados distintos, y surge esta preciosa mesa giratoria cuya base, cuyo pedestal está hecho en cerámica. La verdad, para ser honestos, teníamos pensado hacer toda la mesa en cerámica, pero la cerámica manda y nos dijo, no, la tapa en cerámica no se puede hacer. Entonces, bueno, la creatividad de Tejo y René han ayudado a poder terminar el objeto con esta tapa de vidrio reciclado y fundido. Bien, y vamos a ver qué más cosas tengo que decir yo. No sé, espera un momentito que me mire mi chuleta. No sé si tengo... Eso no es una alfombra, que no pase lo que a mí me la mismo. Ese, es que ahora iba a hablar un poco del proyecto futuro, pero esto es un guiño que han hecho los diseñadores a la localidad, porque la forma de presentar es sobre una alfombra de hueso de aceituna, el resto, lo que queda después de todo el proceso que se lleva a cabo en la almazara y después de hacer el aceite. Aunque el alcalde lo ha estropeado, pero no pasa nada, porque luego le ponemos a trabajar. Yo creía que era una alfombra de verdad. Bueno, y yo finalmente creo que he dado las gracias a Joaquín, a Cerámicas Muñoz. Ahora os voy a presentar a los artistas. Vamos a hablar nada muy corto de cuál es el futuro del proyecto. ¿Qué sentido tiene que en una localidad, como muy bien ha dicho Manuel, de 7.000 habitantes tengamos un museo de arte contemporáneo? Pues para nosotros el único sentido es que haya un intercambio de experiencias y de conocimientos entre la localidad y su entorno, pues todo lo que supone Marmolejo, la Campiña y la Sierra Morena, el Olivar y, bueno, ese parque natural que nos rodea, con las ideas y los aires nuevos que puedan traer gente nacional, por supuesto, e internacional. Ese es el proyecto, que haya una implicación, que seamos capaces de producir exposiciones diferentes, producidas aquí, que tengan un sentido, que sirvan para que el pueblo pueda abrir su cabeza, en cierto modo sea mucho más flexible, más moldeable, más abierto a las nuevas tendencias, y que los artistas también se imbuyan de toda la cultura que rodea la localidad. Ese es el germen de este nuevo proyecto. Vamos a tratar de que todas las exposiciones que hagamos en este nuevo espacio temporal vayan en ese sentido. Y creo que nada más, creo que ahora os voy a presentar a Teo y a René. Ellos van a hablar en inglés, yo voy a tratar de producir, de traducir. Y quiero deciros que ahora, después de este pequeño acto, el excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo nos invita a todos a un picnic donde podemos comer y pasarlo muy bien. I understood nothing of what has been said before, only that Manuel said thank you very much. Ya, para.
So I will do my talk in English, and I will only say thank you to some people that have been involved in the project. No se ha enterado nada de lo que hemos dicho, pero quiere daros las gracias, sobre todo a todos los que han estado envueltos en el proyecto. In the first place, I want to thank Manuel, Rafa, and the city of Marmolejos for inviting us and giving us the opportunity to do our first show in the south of Spain. Gracias al alcalde y a Rafa y a todo el pueblo de Marmolejo que les ha dado la oportunidad de hacer su primera exposición en España, en el sur de España. Because before we have been working with Emilio in Madrid and in Burgos and in Santiago de Chile, so been to many places and now we're finally here. Thank you. Hemos hecho exposiciones juntos en diferentes lugares del mundial y ahora estamos aquí. And I want to thank Joaquim, who is probably outside, but he has been so nice to invite us into his house and his beautiful house. We are very happy for that. Y quiere dar las gracias a Joaquim por haberles invitado en su bonita casa y haberles acogido durante tantos días. And I also would like to say thank you to Juan Carlos Senior and Juan Carlos Junior and all the people of the factory of the, for the fantastic collaboration that we are having. And we hope that we will keep on working together in the future. Quiere daros las gracias a toda la empresa Cerámica Armuñón, con sus trabajadores incluidos, a toda la familia, y que están muy contentos de que podamos seguir trabajando juntos en el futuro. Because we thought that we had very simple ideas, so it should not be so difficult to make, but we have found out that the Cerámica is a very technical, complicated material, and we very much need all the knowledge and development of the factory has been done because it looks very simple, but it's much more complicated than you think. Claro, para que él, bueno, pensaba que la cerámica era una herramienta que se manejaba con mucha más facilidad, que era todo mucho más simple, pero que se han dado cuenta, bueno, lo que hablábamos antes, que tiene su propio lenguaje y que hay limitaciones y que tienen que repensar las cosas. And finally, I want to thank Emilio, Emilio, for constantly inviting us on new adventures. So, thank you very much, Emilio. Gracias, Emilio. Ya hemos hecho muchas aventuras juntos. Esta es la última. Sí. No, no la última, la última en el tiempo. I don't understand. Porque, you want to say something? No, no, it's going. Bueno, pues thank un aplauso you. Para... Aquí don Rafael Valdivia. Nada, simplemente un recuerdo del cartel. Un Marmolejo. Ahora vamos a hablar. Thank you.